Vamos a comenzar con nuestra configuración de la agenda y su utilización. Desde acá vamos a poder dar cita desde nuestra agenda diaria, desde el botón azul, o seleccionar la flecha para agendar una cita o agendar múltiples citas para el mismo paciente. Vamos a seleccionar dar cita. Acá podemos filtrar por especialidad, doctor, recurso, duración. En este caso, vamos a seleccionar al profesional y luego el recurso. Acá en el recurso tenemos el sillón 1 que corresponde a la agenda normal del profesional y el sobreagendamiento, que es un sobrecupo de la copia de la agenda. Seleccionamos y vamos a seleccionar la duración. Acá también en este ítem podemos seleccionar múltiples citas para este paciente. Si yo lo selecciono, puedo seleccionar más de una cita por día para darle al paciente. Vamos a darle cita al paciente al día de hoy. Acá me va a preguntar siempre si es un paciente existente o un paciente nuevo. Si es un paciente existente, solamente ingreso sus datos y automáticamente me va a preguntar si es un paciente que vamos a ingresar un nuevo diagnóstico o el profesional va a trabajar dentro de otro plan de tratamiento. Además, también puedo agregar un comentario o si quiero puedo notificar al paciente, si es que tiene correo registrado, una notificación de esta cita. Vamos a continuar. Luego, desde acá, vamos a dirigirnos a nuestra agenda semanal. Seleccionamos la agenda semanal y acá tenemos que seleccionar por profesional. Vamos a seleccionar a uno y me va a mostrar la agenda de la semana completa y desde acá yo puedo dar cita también desde el símbolo más. Selecciono, puedo dar cita, bloquear espacio, pero vamos a dar nuestra cita. Seleccionamos la duración, continuar. Nuevamente me pregunta los mismos datos y vamos a continuar. De esta forma, la cita va a quedar tomada dentro de nuestra agenda semanal. Vamos ahora a nuestra agenda diaria global. La agenda diaria global me muestra la agenda del día de cada profesional. Desde acá yo también puedo dar cita desde el símbolo más y me va a pedir los mismos datos anteriores. De esta forma, yo le puedo dar cita a los pacientes desde la agenda diaria, semanal o diaria global. Volvamos ahora a nuestra vista de nuestra agenda diaria. Dentro de nuestra agenda diaria tenemos estados de citas. Los estados de citas son los tickets que tenemos acá al costado seleccionados. Desde acá yo puedo notificar al paciente vía mail, seleccionar como no confirmado, confirmado por teléfono, en sala de espera, atendiéndose, etc. Yo desde acá voy a manejar los estados de cita. En este caso vamos a decir que al paciente lo confirmamos por teléfono. Automáticamente cambia de color, vamos al siguiente y a este paciente lo vamos a notificar vía mail. Al momento que al paciente lo notificamos vía mail, al paciente le llegará un correo, el cual deberá confirmar o anular la cita. Una vez realizados estos pasos por el paciente, nosotros al momento de recargar nuestra plataforma con el botón de actualizar, nos va a informar si el paciente efectivamente confirmó o anuló la cita. Luego desde acá, también puedo cambiar el estado de cita a que está en la sala de espera. Si coloco este tipo de estado, me va a mostrar desde qué hora el paciente está en la sala de espera. Además, si vuelvo a seleccionar acá y me voy al último ítem donde dice ver historial de confirmaciones, me va a mostrar qué usuario fue el que le dio cita y el que ha realizado los cambios dentro de este paciente. Vamos a cerrar. Desde acá también puedo imprimir las citas que tengo durante este día de todos los dentistas o de cada profesional de manera individual. Además, puedo también notificar a los pacientes de manera que les llegue a todos los que tengan correos registrados. Y por último, me puedo dirigir a una fecha en específica para ver mi agenda del día.